Arse es uno de los espectáculos denigrantes más famosos del mundo. A pesar de sus defectos, a la gente le encanta ver cualquier cosa peleando. En el capítulo de hoy, vamos a hablar de algunos juegos de mesa basados en peleas. Eso sí, aquí quedan descartados cualquier pelea relacionada con seres vivos. Este es Rock and Shop and Robot, creado por Marvin Glax en 1964 para la compañía Max. Actualmente los derechos los tiene Mattel. Se trata de un juego de peleas con unos robots que son uno azul y otro rojo. A base de puñetazos tienes que hacerle volar la cabeza al contrincante. El éxito de este juguete permitió que tuviera distintas versiones, con Star Wars, Robocop, Transformers o los Power Rangers. Para competir con Rock and Shop and Robot, Hasbro creó los Karate Fighter. Aquí eran unos muñecos que daban vueltas haciendo patadas de karate. Tu misión era dejar caos al contrincante. De este se hicieron figuras de Batman y de pequeños guerreros. Dragon Ball también llegó a tener juegos de pelea de mesa, como este en que Goku se pelea contra Majin Buu. Los superhéroes Marvel, Wolverine, Venom, Spider-Man y Hulk tuvieron otro juego de peleas de mesa, solo que aquí el mecanismo estaba conectado a la espalda, permitiendo mover el muñeco libremente. De este juego no encontraron ninguna figura. La lucha libre mexicana y la lucha libre gringa llegaron a tener su propio juego de mesa de peleas. Aquí son con figuras de Bandai, y peleabas tú mismo con tus manos. Algunas de ellas tenían agarre magnético, y en Japón está bastante popular los sumos de papel. Tú creas un muñeco de sumo de papel, y con un botón que hay debajo del ring, tú y tu contrincante tenéis que hacer vibrar el ring para que los muñecos combatan. Si tu muñeco cae, pierdes. Acabo de descubrir que recientemente ya puedo estar financiado de la publicidad sin ser partner. Y bueno, ¿os gustaría ver mis cortometrajes con motivo al 600 capítulos de Rareza Jugable? Aunque no sé, a mí me gustaría lanzarlos en días especiales, como el de Cifrejo Coñezo a Palpador, lanzarlo el día de Galicia, 25 de julio. Y mi nueva obra Chucho Lapos, como está relacionada con Madrid, ¿qué mejor lanzarla el 15 de agosto, Día de la Paloma?